Madre mía, muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, compartiendo nuestro contenido. Ya sabéis que tenemos el proyecto Padrino, donde queremos que vosotros nos echéis una mano. ¿Por qué? Porque necesitamos darle a estos niños útiles, zapatos, mochilas y uniformes. Y esto es posible con vuestra ayuda. Así que por favor, si queréis ayudar, podéis escribirme a mi WhatsApp más 34 613 75 85 11. Toda ayuda es bien recibida, se les agradece y esperamos contar con vuestro apoyo y con vuestra generosidad. Así que esperamos que Dios toque esos corazones y nos podáis ayudar y podáis donar y podamos llegar a la meta. Escríbanme a mi WhatsApp más 34 613 75 85 11. Así que toda ayuda es necesaria y toda ayuda es bienvenida y estamos aquí para escucharos. Bendiciones y ayuden al proyecto Madre Padrino. mía, como decimos, la hermana de Kaylee, Chaka, en vez de consolar a Kaylee, ella feliz bailando. Miren, al final dicen, Mario, es que tú no eres imparcial con Chaka. No es que sea imparcial. Lo que pasa que si a tu hermana se le ha perdido a su padre, si tu hermana lo está pasando muy mal, yo creo que por sentido común hay que irla a acompañar. Hay que irla a acompañar, no sé, aunque sean de padres diferentes, pero tienen a la misma madre y creo que entre hermanos hay que apoyarse, entre hermanos hay que estar unos con otros y más en estos momentos difíciles, pero tal parece que ella nada y luego después llorando aquella vez cuando la descubrimos diciendo esto y no ha sido capaz de presentarse a la vela, no ha sido capaz de darle el pésame a Kaylee, entonces yo creo que estas cosas hablan por sí solas. El que defienda lo indefendible hay que vérselo, ¿vale? Porque estas cosas no se pueden defender. Estas cosas no se pueden defender porque por muy disgustado que estés con Kaylee o Kaylee contigo, yo creo que en estos momentos es cuando uno tiene que demostrar el cariño y el aprecio que le tiene uno a esa persona. Uno tiene que ser valiente y decir, voy a ir. Le voy a dar el pésame, le voy a decir qué necesita, voy a estar con esa persona a su lado, le voy a demostrar que le tengo cariño, le voy a demostrar esto, le voy a demostrar aquello. Pero cuando tú no tienes aprecio, cuando tú no tienes cariño, entonces te da absolutamente igual. Te da absolutamente igual y pasa lo que pasa, que no te presentas, que no haces las cosas bien, que siempre intentas tapar el sol con un dedo porque nada te costaba ir. Cuando al pobre señor lo velaron ahí en el jabalí, no pongas de excusa que se lo llevaron a Chayán, porque una noche lo velaron en el jabalí y sí podías ir, sí podías acompañar a Kaylee, podías darle el pésame, podías darle un abrazo y podías demostrarle que estás con ella, que a pesar de todo tú sigues apoyándola, tú sigues con ella y que no la dejas sola. Yo creo que sí se podía haber hecho eso. Otra cosa es que tú no quisieras y otra cosa es que tú pusieras excusas, que creo que las excusas a estas alturas de la vida y en estos momentos salen sobrando, porque uno cuando de verdad quiere estar con esa persona, cuando de verdad le tiene aprecio, es en estos momentos que se demuestra el cariño, es en estos momentos que se demuestra el apoyo, es en estos momentos en donde la persona siente el cariño, el apoyo. Y donde la persona se siente querida, donde la persona se siente apoyada y donde la persona dice, voy a ir, voy a abrazarla, voy a demostrarle que no está sola y que puede contar conmigo en estos momentos y en esta circunstancia. Pero no ha ido. Y ella feliz de la vida, bailando con su cuñada, bailando con sus compañeras del canal, etcétera, etcétera. Y al final, ¿ustedes qué van a decir? ¿Van a seguir defendiendo lo indefendible o van a querer tapar también el sol con un dedo? No se equivoque, no se equivoque. El único que ha estado como debe estar y al que ustedes criticaron, al que ustedes juzgaron y al que ustedes muchas veces, porque yo decía esto, porque yo defendía a Kaylee que tuviera a Cuchín, a Sebastián allí y ustedes decían, no, que es un vago, que se largue. Es el único que ha estado a la altura con Kaylee, es el único que ha estado al lado de ella.
es el único de los hermanos, porque ni Jeremías he visto yo que se ha parecido, y eso que son hermanos, y eso que supuestamente ustedes también ven a Jeremías como el más bueno, el más noble, que no sé qué, que no sé cuánto, porque ustedes lo venden así, perdonen que les diga, ustedes lo venden o lo han vendido y ustedes lo han comprado así. Yo como no lo he comprado y no me he creído y no me creo muchas cosas porque yo analizo, no solo me dejo llevar por un video y por la lástima y por la pena, no, 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 uno tiene que ser astuto, uno tiene que ser inteligente y uno tiene que analizar, igual que Chaca, a ustedes con unas lagrimitas ya las compra y muchas dicen, ay, qué malo Mario, pobrecita ella, ja, 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 pobrecita no, sabe que las lágrimas convencen. Sabe que el victimismo vende. Y yo como siempre le digo, Kaylee no tiene nada en contra de Chaka. Y yo como se lo dije a Kaylee, yo los audios se los paso a usted y los subí. No porque tenga algo malo en contra de ella, simple y sencillamente para que se supiera una verdad. Y no viviéramos engañados y no viviéramos en hipocresía. Y Kaylee no tiene nada en contra de Chaka. Si ella hubiera ido allí, hubiera ido. Que ponga la excusa de que porque a Kaylee la graban, perdona. Cuando yo quiero estar con un hermano y mi hermano o hermana lo está pasando muy mal, yo voy y ya está. Le abrazo, le digo cuentas conmigo, aquí estoy para lo que quieras, etcétera, etcétera. Ahí es donde se demuestra el cariño, ahí es donde se demuestra el buen corazón. Pero si a mí me da igual, ni me presento, ni hago esto, ni hago lo otro, entonces, ¿qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Pues, ¿qué quieren que les diga? Porque es que la verdad, a estas alturas de la vida, yo creo que hay que saber estar, hay que saber comportarnos y hay que saber poner altos en esta vida. Y no podemos ir haciendo las cosas o diciendo lo que a mí o a ti nos dé la gana. No podemos ir así. Así que Kaylee, usted siga fuerte, que hay muchas personas que la quieren. A pesar de que su familia es sangre, muchos, no todos, muchos, no han estado a la altura. Usted sabe que tiene muchas personas ahí en el jabalí. Y lejos del jabalí que la quiere y le tiene mucho aprecio y están apoyándola y no la van a dejar sola, porque al final la gente le ha cogido cariño y la gente no la va a abandonar, no la van a abandonar, como decimos, sino que van a estar ahí con usted y van a estar ahí, 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 como digo, ¿verdad? Y no la van a soltar de la mano, porque para don Roberto usted era su niña, su princesita, y don Roberto nunca la olvidó y hasta el último momento la llamaba por su nombre y eso es un privilegio, porque mire a Kelvin ya no lo reconocía, pero a usted siempre la reconoció y siempre estuvo ahí. Así que nada, Kaylee, no se sienta mal y achaca, pues nada, después no hagas un video diciendo por qué no fuiste, porque al final y al cabo lo que van a decir es que la familia solo está con Kaylee por las vistas y por dinero. Que ya lo sabemos, que eso no es nada, pero bueno, con esas acciones es lo que ustedes confirman por sí mismos. Así que nada, cuídense mucho, ayuden en el proyecto Padrino, bendiciones abundantes y a suscribir o suscríbanse.